Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Felices de poder llegar nuevamente a sus hogares, ya para presentarles lo que tenemos preparado. Hoy vamos a seguir hablando de pubertad en las voces de Marta Chemes y Pepe Bamonde. Vamos a ver las dos visiones y seguir entendiendo esta etapa difícil y necesaria de la vida de nuestros hijos. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a anticipar lo que va a ser, vamos a sumar, que es esta propuesta de la gente de Techo para mi País en el Teatro Oficial Juan de Vera, que se va a realizar mañana. Es una propuesta totalmente diferente. También te invitamos a reflexionar acerca del SIDA. Se viene el Día Internacional de la lucha contra el SIDA, 1 de diciembre. Hoy nos visita Ariel Núñez, referente de una de las ONG que está trabajando arduamente en la difusión de este tema, y vamos a tratar de entenderlo un poco más. Vamos a hablar de concientización. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. ¿Se queda con nosotros? Comenzamos ya. Buenas noches con este toque de actualidad. Nosotros trabajamos, nosotros tenemos un aprecio personal desde hace años con Gabriel Romero, y nos parece que las autoridades de cultura de Corrientes han hecho un extraordinario impulso y salto cualitativo a todo lo que es el chamamé, la patria chamamecera. Si yo pienso las cosas que hicimos juntos cuando nosotros estábamos en la ciudad y él ya estaba en Corrientes, digamos, desde el chamamé en la Usina del Arte, el chamamé en el Colón, el chamamé en el CCK, y este año además se secaba en Tecnópolis, y se fue desarrollando una estrategia de trabajo conjunta que me parece que obviamente la gran responsabilidad la tienen las autoridades correntinas, y nosotros ahora del Gobierno Nacional lo que ayudamos es que tenga el vigor que el chamamé se merece. ¿Confirmó que va a ser transmitida la fiesta del chamamé? ¿Va a ser en vivo? Sí, va a ser... Hay siempre un tema ahí que coinciden. Esperamos alguna vez que se puedan organizar mejor el calendario de festivales, porque está el chamamé y Cosquín al mismo tiempo, pero por supuesto el chamamé va a ser en vivo. Pero además quiero dar una noticia que me parece que la primera vez que lo decimos, porque terminamos de analizarlo hace 72 horas, la Televisión Pública Argentina, Canal 7, va a transmitir desde el 5 de enero hasta el 15 de marzo, de 22 a 2 de la mañana, de lunes a lunes, es decir, todos los días, los festivales de la Argentina. Hecho importante dentro de la historia y dentro del calendario de la provincia de Corrientes, esto que tiene que ver con nuestra tradición, con nuestros valores, con nuestra cultura, con nuestro idioma, con todo lo que tiene Corrientes para mostrar al mundo. Y qué mejor que hacerlo en el marco de este festival, que es imponente, que convoca a más de 150.000 espectadores a lo largo de Nueva Noche, que va a ser transmitido por la televisión pública, un gran esfuerzo de nuestro gobierno que viene siempre apostando a todo lo que tiene que ver con la cultura. Así que muy contento por este marco, por la acompañamiento, por esto que el gobernador siempre dice, ¿no es cierto?, de conservar lo nuestro. Así que tenemos que seguir haciéndolo en este marco y por supuesto contribuyendo a lo que tiene que ver con Corrientes. Bueno, recién recordaba hace algunos años atrás, cuando por allí la fiesta todavía no tenía el auge de estos tiempos, ¿no? Un mérito yo quiero, de todo también, el yo quiero reconocer también a quien fue el que impulsó la vuelta a los festivales del chamamé, que fue el ex ministro de Educación, Adolfo Torres. Con mucha duda, con muchos interrogantes, porque venían de muchos fracasos, los músicos que no cobraban. Bueno, él fue uno de los mentores del festival, junto con Norberto Lichinqui. Bueno, hoy creció porque mucha gente ha confiado en este proyecto. El acompañamiento también de autoridades nacionales con lo que va a ser la difusión a través de... Es importante el acompañamiento, es importante la televisación, y eso hace a la visión del país federal que hoy tenemos.
Momento de agradecimientos, como siempre, muchas gracias a Ludovica Botier. Vos ya sabés, Ludovica es moda a tus pies. Estoy vestida por Ramo Martínez, como cada día, la encontrás en Facebook como Ramo Martínez Moda y Diseño. Maquillada por Jessy Aguayo, también con unas promociones impresionantes para esta temporada de recepciones y fiestas. Ingresa a su Facebook. Y estoy peinada en Brisa Spa Urbano. Todos los servicios en un solo lugar, en Rioja 705. Hacete amiga de la fanpage y además vas a recibir todas las notificaciones de todas las promociones todos los días de la semana. Gracias también a la gente del Turismo Hotel Casinos, donde realizamos nuestro programa todos los días. Y te recomiendo la tarjeta de los correntinos, Aurus Visa, del Banco de Corrientes. La tarjeta que te facilita la vida. Me voy a la pausa, vuelvo en un ratito. No se vayan, ya volvemos. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Renaci es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. Renaci es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de Renaci es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Seguimos ampliando nuestros conocimientos con este ¿sabías que?
¿Sabías que casarse con alguien que es ambicioso, feliz, saludable y tenga sentido del humor añadirá de 5 a 10 años a tu esperanza de vida? Alguna vez escuchamos, ellos las quieren bellas, ellas ambiciosos. Pero hoy en día hombres y mujeres se casan por tres principales razones. Por amor, por tener alguien en quien confiar y para contar con un soporte emocional. Muchas mujeres consideran la educación y la inteligencia como un detonante en la elección. También la simpatía está en el top 10. Felices de aquellos que logran encontrar parejas que tengan una pizca de cada uno de estos elementos. Y a la hora de elegir, no lo olvides, si él o ella es ambicioso o ambiciosa, saludable y te regala muchas cosas, añadirá de 5 a 10 años a tu vida. ¿Lo sabías? Y en distintas oportunidades tuvimos la gran posibilidad de poder charlar y conocer un poco más acerca del trabajo que realiza la gente de Un Techo para mi País. Han estado presentes en la fiesta del chamamé, en fiestas importantes, siempre están presentes, pero además es una tarea de voluntariado muy interesante que posibilita que mucha gente pueda tener su vivienda. Y ahora queremos invitarlos porque están programando un evento muy especial para el Teatro Oficial Juan de Vera. Vamos a sumar. Vamos a ver de qué se trata. Ya está con nosotros Carlos Durán López, director general de Techo Corrientes. Chaco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Martín Jarispe, de la familia Bercomar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos ambos. Gracias. Bueno, cuéntenme de qué se trata esta nueva idea de Techo. Bueno, vamos a sumar. Es un evento que surge de una iniciativa de familia Bercomat en conjunto con Techo. Empieza el año pasado en Posadas Misiones, donde se hace la primera edición del evento. Y bueno, este año buscamos, se hizo la segunda edición también en Posadas y estamos buscando hacer la primera edición en Corrientes. Bueno, el evento en sí, el espíritu del evento es una jornada inspiradora. Una jornada inspiradora y motivadora en la cual podamos compartir distintas historias de distintas personas para movilizarnos a actuar y a ver otras cosas que se están haciendo en Corrientes. El nombre es un juego de palabras, sí. Significa sumar voluntades, sumar ayuda, sumar a la comunidad en la que estamos y además hacer zoom en historias de personas, en historias de instituciones, en historias de gente que tiene cosas para contar, que la verdad que son muy inspiradoras, motivadoras, y hay cosas increíbles para escuchar el primero de diciembre. ¿A partir de qué hora? ¿Cómo participa la gente? La forma de participar es inscribiéndose en la página que tenemos, que es vamosasumar.org. La inscripción es gratuita, la entrada es libre y gratuita. Hay un cupo por la capacidad del teatro. Por la capacidad, exactamente. La idea es que todo el mundo que quiera ir se anote y vaya una vez que esté colmada las capacidades. Es una jornada larga que arranca a las 15 horas hasta las 21:30. Ah. Creemos que el público se va a ir renovando, o sea que van a entrar en una lista de espera si
si tenemos las capacidades colmadas, que venimos muy bien. Ustedes ya tienen la experiencia de poder hacerlo en Posadas. Exactamente, ¿no? Lo hicimos dos veces en Posadas, es la primera vez que lo hacemos en Corrientes. Ajá. Y estamos con muchas expectativas y creemos que va a estar muy bueno. La gente participa, se acerca, la gente es solidaria, ¿no? La gente es solidaria, está muy interesada en el evento, en el formato del evento, es algo nuevo para Corrientes. Sí, totalmente. Son charlas cortas de 10, 15 minutos, de temas variadísimos. Hay música, hay humor, hay arte, hay una muestra itinerante de cascos intervenidos, cascos de construcción intervenidos por artistas de Misiones, de Buenos Aires. Ahora hay 13 artistas correntinos y chaqueños que también están interviniendo los cascos para esta edición. Hay un premio solidario, se ha estado buscando hace 3 meses distintas instituciones y personas que ayudan a la comunidad, y se va a premiar a la historia que más inspire. Es un premio a historias que inspiran, se va a premiar con dinero o en dinero lo que necesiten las instituciones para ayudarlos. ¡Qué bueno! Es algo bastante completo y nuevo para Corrientes y esperamos contar con... Y movilizador, me imagino. Sobre todo. No, totalmente. Como te digo, el evento en sí lo que busca es que las personas aquí en Corrientes puedan acercarse y tener un espacio distinto. Hoy, viste que vivimos en un mundo donde todo se mueve por WhatsApp, por Facebook, no tenemos tiempo como para sentarnos a veces y tener cara a charlar, una conversación. Y bueno, vamos a tener muchos personajes con muchas historias muy interesantes. Por ejemplo, nos van a estar contando un poco sobre la preservación de los esteros de Liberá. Va a llegar una bióloga que especialista en mosquitos, que nos cuenta su trabajo para prevenir el dengue. Viene una arquitecta que va a hablar sobre diseño participativo. Y bueno, y estas son historias locales. También vienen algunas personas de Buenos Aires a contar también estas experiencias que están teniendo. Y lo importante es que podamos tomar esas ideas y que alguna de ellas nos movilice a actuar. Porque hoy estamos en un mundo, y yo creo que aquí es donde hace tanto empate con lo que Techo busca, que transformar la sociedad, digamos, a través de la acción de las personas. Entonces, antes de poder accionar, podemos inspirarnos con alguien que ya está accionando. Entonces, esa es la idea de la jornada. Es, como dice, libre y gratuita. Ya fue declarada de interés municipal y provincial. Bien. Y bueno, esperamos tener mucha gente participando, inspirándose y sumándose. ¿Hay algún cronograma de disertantes? Sí, en la página, sí, vamos a sumar.org, están el listado de todos los oradores con su historia. No dice de qué van a hablar porque queremos que sea sorpresa. Perfecto. La verdad que hay historias realmente para sorprenderse, entonces no queremos adelantar eso, pero sí está toda la historia personal de cada uno de los oradores. Hay charlas de las dos ediciones anteriores para ver y toda la información está en la página y ahí está el link para inscribirse. Perfecto. Ahora, la tarea que viene realizando Techo desde hace mucho tiempo es... Yo la considero maravillosa porque moviliza a la juventud a obrar, a pensar y a accionar de otra manera distinta. ¿Es así? Bueno, sí, justamente este año fue bastante fuerte para nosotros, de mucho crecimiento. Hace un par de semanas estuvimos presentando los resultados de un relevamiento que se hizo en el territorio de Corrientes y Resistencia, de un relevamiento de asentamientos informales, en el cual logramos identificar todos los asentamientos informales en el área del Gran Corrientes y el Gran Resistencia. Estos informes fueron presentados ante las autoridades de ambas provincias, lo cual, con el objetivo de posicionar esta temática, de que no solo son los jóvenes también que estamos actuando, sino que debemos responsabilizar a toda la sociedad y poner este tema en la agenda pública. Entonces, creo que es muy positivo el avance que estamos viendo, hay recepción del tema, pero falta mucho para trabajar. Nosotros desde Techo estamos dispuestos a seguir poniendo las manos y a seguir trabajando junto con vecinos de asentamientos y esperamos que cada vez más personas se sumen y puedan aportar a esta causa que estamos trabajando tanto. ¿Cuántos chicos forman parte de Techo? Bueno, hoy tenemos un equipo bastante amplio, son alrededor de 90 personas voluntarias que uh-huh. llevan adelante distintas tareas, desde ir al barrio a hacer una encuesta para una familia que pueda llevar a recibir una vivienda, hasta una persona que puede coordinar el área de comunicación y está publicando en nuestras redes sociales y diseñando flyers. Tenemos
personas también que llevan adelante procesos de, por ejemplo, de rendición de alguna cuenta, que de algún gasto que hicimos en alguna actividad. Entonces, tenemos un equipo por ahí de 90 personas voluntarias. Y bueno, siempre hay espacio para más, siempre que sigamos creciendo. ¿Cómo hacen para sumarse? ¿Cómo hacen para sumarse? Lo único que tienen que hacer es, se pueden acercar a nuestra oficina, que queda en Rivadavia 1590, aquí en Corrientes, o pueden escribir a voluntariado.corrienteschaco@techo.org y ahí podemos ponernos en contacto. Bueno, felicitaciones porque desde lo privado también se contribuye y la mirada empresarial también es muy importante como apoyo para este tipo de ONGs. Y a ustedes por las ganas, porque contagiando es como se cambia también el mundo. Así que felicitaciones a ambos, recordamos. Entonces, la invitación. 1 de diciembre, a las 15 horas, Teatro Juan de Vera. Previa acreditación en la página. Bien. Vamos a sumar.org. Y después los esperamos en el teatro. Un placer, es todo el éxito. Muchas gracias. Nosotros en el programa continuamos de esta manera. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas si no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. Y vamos a otra de nuestras fiestas tradicionales, esta vez en conmemoración del pueblo, la fiesta del pueblo de Chateiticay. Estuvimos allí y estas son las imágenes. Presentarles a la intendente de Chataiticay, esta joven localidad que hoy está cumpliendo 136 años. Marisa, felicitaciones por este cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por estar. Es un honor, como siempre dije, poder contar con su presencia, con tu grata presencia en la locución. La gente de Chataiticay ya pide por vos. Bueno, pudiste estar en la fiesta del sombrero, te han conocido. Bueno, siempre piden. Y bueno, nosotros, muchísimas gracias al Ministerio de Turismo también por auspiciar esto. Gracias al gobierno provincial. Y la verdad, estamos en esta fiesta del cumpleaños número 136 de Chataiticay. Estuvimos un poquito asustados, sí, porque el pronóstico anunciaba lluvia. Sábado, domingo, lunes, bueno, ahí fue dando vuelta y hoy Dios nos regala esta noche espectacular. Nosotros, es que el santo patrón lo intercedió. Así es, por primera vez también que nosotros hacemos el ingreso del santo patrón. Bueno, hay cosas así que le vamos sumando año a año. Este año nos jugamos por este lugar espectacular, teniendo en cuenta
la seguridad, la ubicación, el espacio, la iluminación también. Y bueno, muy linda fiesta, ha superado nuestras expectativas la concurrencia de gente de Chataiticalle, los distintos parajes, localidades vecinas, el acompañamiento también de mis amigos los intendentes de la Gladys Cueva de la Valle, Carlos Pértiles, Felipe Joffre, autoridades provinciales también en representación del gobierno provincial, la senadora Graciela Insaurralde, autoridades de la ciudad de Goya, el interventor del IPT Cristian Vila, el secretario ejecutivo también del IPT, el señor Ismael Cardoso, ex intendente. Ahora también estuvimos con la presencia de los ex intendentes, quienes trazaron una parte muy importante también, dejaron sus huellas aquí en Chataiticalle. La familia muy emocionada, bueno, la verdad, mucha emoción. Nosotros comenzamos desde muy temprano ya, izamos la bandera en la Plaza Hipólito Yrigoyen hoy a las 8 de la mañana, hicimos descubrimiento de placa, colocación de ofrenda, después nos fuimos a la Capilla San Antonio y ya rezamos también para que este día sea un día maravilloso, dando gracias por todo lo bueno que recibimos, por lo malo también, porque uno de lo malo tiene que sacar algo positivo siempre, y también para rezar por las personas que, los fundadores de este Chataiticalle que hoy ya no están. Pero además también con un proyecto y una visión turística que realmente yo me adhiero porque sueño con que esto se pueda hacer realidad. Así es, la verdad que nosotros estamos con este proyecto comenzando hace muy poquito, estamos en la primera etapa en la campaña de concientización, saliendo por las distintas instituciones, los distintos parajes, recorriendo los lugares, las escuelas, porque Chataiticalle cuenta con 10 escuelas primarias, cuenta con secundarias, con terciarias también, la comisaría local, el centro de salud, la DPEC, y bueno, estamos trabajando en equipo. Esa es una fortaleza que tiene Chataiticalle, que podemos trabajar en equipo, gracias a Dios. Y bueno, estamos trabajando en este proyecto Ecoturismo y Plan de Manejo. Tenemos muchísimo para ofrecer al turista, falta que nos organicemos, estamos conociendo todos juntos lo rico que somos naturalmente. Naturaleza a pleno con una biodiversidad en observación de aves sobre todo. Así es, nosotros reunimos todas las características de los esteros de Liberá, es por eso que estamos haciendo fuerza para poder incluir a Chataiticalle en el plan maestro Iberá. Por ahora pertenecemos al Corredor Paraná Sur, tenemos la oficina en la ciudad de Goya, hemos recibido también la visita ya de la delegada de esa oficina. Bueno, mucho apoyo de la gente, y lo que pretendemos con esto desde la Municipalidad de Chataiticalle, el objetivo principal es que el día de mañana la gente pueda vivir del turismo. Muchísimas gracias, Marisa, por la invitación. Disfruté mucho estar en estos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre serán bienvenidos a Chataiticalle. Gracias. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Y en el programa de hoy les propongo hablar de SIDA, hablar de HIV. El 1 de diciembre se conmemora este día de la lucha contra el SIDA y hay una serie de actividades previstas. Por eso ya quiero presentarles a Ariel Núñez de la Red Diversa Positiva. Ariel, gracias por acompañarnos, no es la primera vez que estás aquí en el programa. No, la verdad que gracias a vos.
Sos como nuestra gurú de buenos augurios, porque bueno, en realidad siempre empezamos con vos nuestro en año la campaña. Nuestro año siempre empieza en esta época y continuamos hasta septiembre. Después nos tomamos un tiempito y empezamos de nuevo. Ariel, pero hablar de SIDA es hablar de una patología que lamentablemente va en ascenso. Lamentablemente va en ascenso y Latinoamérica, particularmente la Argentina, ha aumentado mucho. Más en la población menor de 25 años y los adultos mayores de mayores de 65 años, lamentablemente. ¿Adultos mayores? Adultos mayores, mayores de 65 años, porque por ahí tienen la mentalidad de como son grandes, ya no lo van a contraer. Y por ahí falta información, hablar, acercar a la gente a que no hay edad para este flagelo. Exactamente, para contagiarse. Sí. Y en realidad es tan fácil de prevenir. Es tan fácil de prevenir. La verdad que hoy tenemos, gracias al apoyo nacional, en realidad nosotros, por ejemplo, entregamos preservativos. Nosotros, por ejemplo, a Red Diversa Positiva, articulamos con una fundación mundial, sí, que es HF. Ellos nos dan los testeos rápidos, nos facilitan los preservativos, entonces podemos hacer campañas de testeo masivo, de prevención, de información más que todo. De hecho, este primero de diciembre se van a realizar los testeos masivos. El primero de diciembre en la Plaza Vera, como lo venimos haciendo junto al programa provincial de VIH-SIDA y hepatitis virales, como todos los años vamos a hacer testeos rápidos también. Ahora, Ariel, ¿la gente todavía tiene miedo de realizarse el testeo? Lamentablemente tienen miedo. Me parece que hoy el paradigma no está en saber, en el miedo de tener o no tener. El miedo tiene que pasar a saber si tengo, bueno, me hago los análisis. Porque hoy en día es tan fácil, tanto prevenir como la medicación. Ha avanzado tanto la medicación que con una sola pastilla vos podés tener buena calidad de vida. Buena calidad de vida, exactamente. Pero si desconoces, esto va en cascada, digamos. El va deterioro en cascada, va en cascada. Sí. Lamentablemente, lo tengo que decir, digamos, los medios han acrecentado el estigma y la discriminación con esta enfermedad. Porque no hay una, como el VIH, no hay una enfermedad tan destigmatizante como el VIH. Sí. Y creo que para mí fueron los precursores en ese sentido, los medios de comunicación, en mostrar a una persona en su última instancia de vida y no han revalorizado el tema de la información y de la prevención más que todo. No, hay que trabajar en preservación, en prevención, hay que trabajar en difusión, hay que decirle a la gente de que es una patología, es una enfermedad, es inmunocontagiosa, te deteriora inmunemente, pero también existe posibilidad de cuidar al otro y no seguir contagiando. Siempre aclaramos nosotros que el VIH no es una enfermedad contagiosa, perdón, es transmitible. Si, perdón, de transmitir la enfermedad, utilicé mal el... Es transmitible, no contagiosa. Nosotros no podemos contagiar el VIH. Sino transmitirla. Sí, transmitirla. Tienes razón. Únicamente que existen tres maneras de transmitir el VIH. ¿Ellas son? Por contacto. A través de la madre, transfusión de sangre y por contacto relaciones sexual. Sexuales. Relaciones. Es la única manera, no hay otra manera. Porque el virus necesita un organismo vivo para vivir, ¿no es cierto? Si la sangre sale de nuestro organismo, dura un minuto vivo. No hay manera de poder hacerlo tomando mate, compartiendo saludándonos, compartiendo los mismos utensilios. Compartiendo un vaso, sí. Lo que sea. Y por ese es el miedo que por ahí tiene la población y que sigue teniendo más que todo. Porque no se habla, y no se habla claro. Perfecto. Ese es el problema. Perfecto, y eso también es cierto, los comunicadores tenemos mucho que aprender. Y sí, la verdad que no sé si felicitarnos o estar en retrimiento, pero hoy estamos más o menos bien gracias a las organizaciones civiles que han enmarcado el camino de la... Que levantaron la bandera y empezaron a trabajar como del trabajo que tiene que ser político y que tiene que venir de nación. Para eso están impulsando la reforma de la ley. Para eso estamos impulsando la reforma de la nueva ley de SIDA. La ley de SIDA tiene más de 20 años. Se creó en el 90 ya cuando
el VIH todavía sigue siendo una pandemia. Hoy el VIH es una enfermedad crónica. Los pacientes viven normalmente. Es una medicación, es una pastilla que se tiene que tomar por día. Los avances en tecnología han crecido inmensamente. Y por eso vemos la necesidad por ahí de que haya una nueva ley de SIDA, digamos. Por ejemplo, en la que impulsamos nosotros, porque en realidad nosotros, las organizaciones civiles, hemos formado un foro, Foro Nacional por la Nueva Ley de SIDA, donde que impulsamos que en el presupuesto haya el 60% del presupuesto incluya la prevención y el 40% es para la medicación. Y que esa medicación sea de los laboratorios nacionales y que se compre los laboratorios a menor costo. Porque hoy, la verdad, compramos la medicación a $2,000 por mes para cada paciente. A Alemania, a India, lo que sea. En Brasil, que la medicación por mes sale $1. Porque se fabrica ahí. Ahí. Acá sale $2,000 por paciente. Es derrochar la plata, es derrochar la plata de una manera desideral, porque no. Y también invertir en educación. Los chicos tienen que saber que se tienen que cuidar. Tienen que ser responsables. Es la única manera de frenar esta lucha, digamos, que venimos haciendo, porque no hay otra manera. Cuando en Brasil me decías, perdón que te interrumpa, en Brasil me decías que se bajaron los índices. Los índices, sí. ¿A de raíz de qué? Prevención. Prevención y educación. Prevención. Es la única manera, no hay otra manera de frenar el VIH. La gente tiene que ser consciente por ahí que si bien hay un preservativo masculino, también hay un preservativo femenino. Por ahí el hombre no siempre tiene que decidir que tiene que cuidar a la mujer, sino la mujer también puede decidir por ella misma. Ahora que estamos con el auge de todo el tema del género, ¿no es cierto? Que la mujer hoy puede decir, bueno, ¿vos no te querés cuidar? Bueno, me cuido yo. Perfecto. Creo que estos temas son importantes para que los tratemos en familia, para que esta noche, cuando está toda la familia reunida, se pueda hablar de SIDA, se profundice sobre ese tema, se investigue. Hoy tenemos muchas posibilidades de enterarnos de todos los temas y de tener muy buena bibliografía. Ariel, te agradezco muchísimo. Van a estar este 1 de diciembre... 1 de diciembre en la Plaza Vera, por la mañana, por la tarde, y también por la tarde en la Plaza Libertad, entregando información, preservativo, la gente que quiera acercarse y conocer un poco más, interiorizarse. Y hacerse el testeo. Y la verdad que nos gustaría que la familia más que todo vaya. Exacto. Que se interiorice y que hablen en familia, cómo cuidarse. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Me voy a la pausa, vuelvo enseguida. No se vayan, ya regresamos. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Y ya la semana pasada comenzamos a hablar de este camino que es maravilloso y que nos lleva a la adultez. Y obviamente, crecer no es fácil, ni para el que está creciendo, ni para la familia. Y comenzamos a hablar de la pubertad. ¿Qué tipo de actividades podemos sugerir en familia para la niña y para el niño? ¿Hay diferencias entre unos y otros? ¿Qué pasa en ese mundo interior? De eso los especialistas nos van a hablar. Ya está con nosotros Marta Chemes. Marta, bienvenida. Hola, querida. Buenas noches. Bueno, en verdad me parece que ha sido bastante interesante
la receptividad, porque tuvimos algunas preguntitas, y la suerte es que de algún modo coinciden con la idea de seguir desarrollando esto, porque no hay nada más importante que, como papá o como mamá, saber acompañar el crecimiento de los hijos. Los niños no vienen con manual de instrucciones. Exactamente. Yo no me canso de repetir que el único título en el planeta que te entregan primero y cursas la carrera después es el de papá y el mamá. De mamá. Exactamente. Bueno, puntualmente hoy podemos hablar de las actividades que hacen bien en la pubertad. Perfecto. Yo voy a tomar el área femenina. Decíamos que todo estaba apuntando a que los caracteres sexuales secundarios empiezan a demostrar que la feminidad aparece. Entonces es un momento muy interesante para el desarrollo de actividades corporales creativas. Bien. Estamos hablando de que si sus niñas no han tenido aún una experiencia corporal vinculada a la danza o a la gimnasia creativa, a la gimnasia artística, bueno, llegó el momento. Es Perfecto. Muy importante. ¿Por qué? Porque el proceso de reconciliación con el nuevo cuerpo que se avecina tiene que ser de alguna manera facilitado por las propuestas que les hagamos. Y además, el nivel de socialización que se desarrolla en el ámbito de una sala de danzas o de un gimnasio resulta sumamente interesante porque les abre, le genera un espacio de libertad y alegría muy particular y Qué bueno. tremendamente interesante para poder canalizar esa enorme cantidad de endorfinas que papá y mamá, no hay manera de parar esa fábrica. Viene con todo y es necesario encontrar cauces, muchos cauces. Así como hablamos del trabajo corporal creativo. Me encantó esa idea. También es muy interesante pensar en que la inteligencia emocional es el mecanismo mediante el cual nosotros intentamos ir acompasando el crecimiento inteligente con el crecimiento de las emociones o la conciencia de las emociones. Bien. Para lo que empieza a resultar sumamente lindo el abordaje de un taller literario. Que empiecen las nenas a elaborar. Yo digo las nenas porque me parece que está bueno que Pepe se ocupe de la otra parte, ¿no? Perfecto. Entonces, las nenas empiezan a descubrir que en las letras hay toda la posibilidad de ponerle palabras a las emociones y despersonalizar, o sea, ser menos comprometido. Porque si invento un cuento, no estoy hablando de mí, más allá de lo que pueda proyectar. Si escribo un poema, no estoy hablando de mí, más allá de lo que pueda proyectar. Y mientras los canales creativos se relajan, fluyen, y además esta gimnasia de la creatividad hace que los chicos entren en espacios muy felices, a donde la autoestima, que está tambaleando de una manera muy crítica, encuentre momentos de reafirmarse. Pero qué maravilla, porque yo me imagino y ponía en situación, ¿no? La niña que está descubriendo todo un universo nuevo y que no sabe cómo expresarlo, que se encuentra con un cuerpo que no es el mismo que traía en la otra etapa y que a través de la danza puede generar endorfinas, puede corregir posturas. Total. Está maravilloso. Y ponerle palabras a las emociones hace también que no tengan ese nudo y esas crisis de llanto de saber no saber por qué. Todo eso acompañado con un aderezo muy interesante que es la socialización. Porque todas las que están alrededor... Le pasa lo mismo. Por eso. Me encantó. ¿Ves qué importante? Y con dos tengo ya sé, mamá me está diciendo, ay sí, pero un horario más. Y bueno, no es fácil. Es verdad, pero yo te voy a agregar una cosita más. No se olviden, mamá y papá, que en las actividades domésticas existen alternativas creativas que son muy lindas. Cocinemos Bien. Juntas. Me gustó. Bailemos un rato.
Por ejemplo, yo eso me acuerdo, bueno, y además me encanta el recuerdo, pero una de mis nenas inventó, porque fue obra de ella, envolver en la tapita de las empanadas, envolver salchichas previamente aderezadas con mostaza. Sí. Después me enteré que ya otra amiga se lo había contado. Claro, pero no importa, pero para ella era su descubrimiento. Exactamente. Esa es la validez. Y estas cosas se convierten además en situaciones que de golpe le dan una importancia distinta. Sí. No es lo mismo si la nena de la casa cocinó y preparó tapitas de salchichas envueltas en tapa de empanada y que de repente todo el mundo puede decir, uy, mira qué rico, lo hizo ella. Exacto. Estamos fortaleciendo su autoestima, estamos motivando otros niveles de socialización. Y yo sé que con haber dado 3 o 4 alternativas voy a disparar la creatividad de cada mamá y de cada papá. Qué lindo. Porque cada uno va a empezar a pensar, a ver, ¿cómo hago yo para canalizar esto en la mía? Y que va a ser mucho más fácil, esto está garantizado, mucho más fácil este tránsito, esta etapa de la vida. Sin ninguna duda, de nosotros depende hacerlo más fácil, ¿no es cierto? Gracias por darnos herramientas siempre. Gracias. Por favor. Un placer. Buenas noches. Ya en el próximo bloque le toca a Pepe. Y con Pepe, con el licenciado Pérez Bamonde, vamos a hablar de las actividades, pero para los varones, después de la pausa. Fascinada con esta serie de notas porque, claro, nos da herramientas, nos hace pensar y nos hace entender un poco más esa etapa. Y seguramente que si ustedes que nos están viendo están en etapa de crianza, son abuelos de niños que están entrando a la pubertad, tíos, como es mi caso, de niños que están entrando a la pubertad, se sorprenden y se maravillan de todo lo que podemos hacer para ayudarlos a fortalecerse en esa etapa. Licenciado Pérez Bamonde, mi querido Pepe, ¿cómo andamos? Hola, Miriam. Muy bien. Recién Marta ya me anticipó el tema. Ahora le toca a usted hablar de... ¿qué hacemos con los varones? ¿Qué actividades tenemos para los varones? Actividades para los varones. Tenemos suerte en pleno siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, que las actividades ya no se diferencian tanto por géneros. Ah, bueno, bueno. Está muy bien que los chicos aprendan a bailar, está muy bien que los chicos tengan... actividades relacionadas con el arte, cosa que antes eran exclusivamente para las niñas, para las púberes. Perfecto. Los mayores a jugar a fútbol, a desarrollar hormonas. Y músculos. Exactamente. Y las chicas a desarrollar sensibilidad. Uf, creo que ha habido un paso gigante en que las chicas juegan al fútbol, los chicos danzan, hacen teatro conjuntamente, comparten actividades. Hemos hecho un cambio muy revolucionario. Bien. Y para los que seguimos con la formación antigua, ¿cómo hacemos para cambiar ese paradigma? Ahí está el tema. Darnos cuenta que flaco favor le hacemos al púber, sí, o a la púber
cuando le seguimos transmitiendo una estructura que ya es caduca. Perfecto. Que no les va a hacer felices de grandes. Si yo voy a buscar el modelo como puber, el modelo de la mujer, de la novia sensible, receptiva, que está esperando al príncipe, me voy a llevar una gran sorpresa. Claro, porque ya no es así. Y voy a tener casi mejor dedicarme a la pesca en el río. Porque ya no existe este nivel de mujer, por suerte. Perfecto. Entonces, vamos yendo hacia una paridad que es para celebrarla de verdad. Pero ahora, Pepe, por ejemplo, siempre dicen que el niño varón es como que necesita correr, necesita ir a jugar a la pelota, a jugar al rugby. Muchos padres entusiasmados llevan a sus hijos a jugar, sí, al rugby. Sí, es cierto, pero sigue siendo dentro de lo tradicional. Exacto. O sea, los varones, actividad física. Las nenas, otro tipo de actividad que no tenga tanto que ver con lo físico. ¿Cómo podemos equilibrar? Es que de eso se trata, de que exista la actividad física, no exclusivamente, y también otro nivel de actividades. O sea, neuronas y hormonas que trabajen conjuntamente y se desarrollen conjuntamente. Perfecto. No olvidemos también que es una edad de donde la duda es existencial. Dudan de todo, inseguridad. Pobrecito. Para todo. Entonces, sí. Bueno, darles ese nivel de contención. Yo también quiero decir algo que hoy también se está volviendo muy, muy interesante. Los varones están menos hormonales y trabajan más a nivel de neuronas. Entonces, puede suceder, y esto es un error y una falta de justicia, que a un chico que no le gusta jugar al fútbol, que no le gusta hacer deporte, malo, malo, ese me parece que es gay. Y es una enorme, enorme injusticia, porque catalogamos en función del pasado, lo que sirvió para el pasado, lo queremos catalogar en el presente. Hay chicos que les encanta dedicarse a la música, que les encanta dedicarse a la pintura, a la contemplación, y, perdón, voy a usar una expresión que es bien ABC, tienen huevos igual. Bueno. Y tienen una fuerza increíble. Pero ahora, Pepe, ¿es conveniente, más allá de posibilitar el hecho de que les guste cultivar las neuronas, que puedan inclinarse naturalmente a lo que es la música, a la pintura, al teatro, pero la actividad física como herramienta para poder dominar el cuerpo en esta etapa donde le crecen los huesos y donde se vuelven torpes, ¿es necesaria? Sí, ¿no? Es importante. Es importante. Es importante la actividad. Perfecto. Física. Además, luego contrasta con las necesidades que tenemos en el hogar, las necesidades de casa, que todos participen de todo. Bien. No repartir los roles. Perfecto. Perfecto. Así que una cosa conlleva a otra y nos acomodamos a un cambio que es real. Aunque nos queramos resistir, es real. Porque muchas veces vemos a niños que desde tempranas edades ya se fascinan por todo lo que es las computadoras y pasan muchas horas con los videojuegos y les pasa la adolescencia completa sentados, tomando gaseosa, comiendo hamburguesas y frente a la computadora. Claro, pero ahí ya estamos hablando de dependencias, no de niveles saludables. Perfecto. Está muy bien que tengan límites, no que la computadora sean 6 horas. Bien. Que se les acaban los ojos. Ahí está la fuerza y la autoridad, claro, de los padres. Claro, el aprender, el negociar los tiempos. Perfecto. Sí, entonces, claro, porque la autoridad no significa que tenga que ser una regla exacta, sino la autoridad de poder decirle, nos sentamos a hablar, nos tomamos el tiempo, bueno, vas a poder estar en la computadora 2 horas, 1 hora, tráeme las notas, claro, hagamos actividades, vamos al parque, ¿te parece? Pero le damos el tiempo. A esa autoridad me refiero yo. Claro. La compañía. Sí, sí, sí. Volvemos a lo mismo. Las imposiciones causan sarampión. Bien. Las propuestas, las negociaciones son fundamentales. Perfecto.
¿Sí? Perfecto. ¿Qué le gustaría decirle a mamá y a papá que nos está viendo? Y papá y mamá, qué suerte tener unos hijos púberes, y porque no vais a tener tiempo para aburriros. Está bueno, está genial. Están en la plenitud del despertar hormonal. Acompañarlos un poco en ese lado, sin las quejas. No, antes hacías de esta otra manera, antes eras de otra forma, antes hacías antes. ¡Ey! Ahora. Como siempre, para todos. Un placer. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Uy, cuánto que pensar, cuánto que dialogar, cuánto que analizar, ¿no? Nos vemos mañana, ¿les parece? Los espero aquí, como siempre, a las 22 en Telenor. Buenas noches y muchas gracias.